Hola Valeria, Marcela, Darío, Fuenan Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos con los partidos que se van a comenzar a disputar en estos octavos de final de Copa Libertadores. Y comenzamos directamente con el martes, hoy martes 13. No te cases ni te embarques, tenemos a las 19:15 horas. Boca Juniors se enfrenta al Atlético de Mineiro. También tenemos al partido de las 21:30, Racing Club que recibe a São Paulo. Y también tenemos al miércoles 14 de julio a Defensa y Justicia que enfrenta a Flamengo a las 21:30 horas. Y el miércoles también 14 de julio, 19:15 horas, Vélez Sarsfield que se enfrenta al Barcelona de Ecuador. Y ahora pasamos a lo que vendría a ser la Copa Sudamericana también en estos octavos de final, donde tenemos al miércoles 14 de julio a las 19:15 horas, Arsenal que se enfrenta ante Cristal. También tenemos a lo que vendría a ser el partido del jueves 22 de julio, que a las 19:15 horas, Independiente enfrenta al Santos. Y también tenemos lo que vendría a ser el jueves 15 de julio, a las 21:30 horas, que se enfrenta a Rosario Central ante Táchira. Y ahora seguimos a lo que vendría a ser con un partido, un pronóstico muy favorable, ya que se viene Argentina, Italia, Nueva York por la Copa Euroamericana. Lo que vendría a ser la realización de esta Copa Americana entre Argentina e Italia, que sería un reemplazo de la habitual Copa de las Confederaciones que se celebra habitualmente un año antes de los Mundiales, tiene muchas posibilidades de llevarse a cabo en diciembre próximo en Nueva York. Aunque queremos aclarar que, bueno, con el triunfo de la Argentina en esta Copa América de lo que fue este sábado y el golpe que dio este domingo Italia en Wembley por la Eurocopa, que se consagraron campeones de América y Europa en este fin de semana, y como la falta de calendario a raíz de la pandemia de coronavirus impide organizar la Copa de las Confederaciones en la participación de estos titulares de los cinco continentes que se hace habitualmente en el país donde va a ser el Mundial, que en este caso vendría a ser en Qatar, tenemos que avanza la decisión de esta suerte del enfrentamiento entre esta Euroamericana que vendría a ser entre Argentina e Italia. Y cerramos esta sección deportiva hablando de básquet, donde lamentablemente Argentina cayó frente a Nigeria en su segundo amistoso de preparación antes de la cita en Tokio, donde después de su histórico triunfo frente a Estados Unidos, Nigeria dio otra demostración de una certeza que en el seno del plantel argentino tienen bien en claro que los Juegos Olímpicos no hay rivales sencillos, donde el equipo africano fue un enigma sin resolución para el combinado de Sergio Hernández, que cayó por 94-71 en su segundo amistoso de preparación rumbo al certamen que se realizará en Tokio ahora el 23 de julio. Seguimos informando en TV Más.